Bienvenidos, welcome to everyone again. Um, my name is Jessica Martinez and I serve as the co-executive director for the National Council for Occupational Safety and Health, also known as National COSH. This is a bilingual event, so we will have translation available in English and Spanish. So, Bienvenidos a todos, mi nombre es Jessica Martinez y sirvo como la co-directora del Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. También somos conocidos como COSH. Ah, este evento es bilingüe y vamos a tener interpretación disponible en inglés y español. Nos hemos conectado con la interpretación para las personas que son nuevas en el espacio del COSH Nacional. Somos un movimiento de organizaciones que se conoce como el COSH Group, 24 coaliciones locales conocidas como los grupos COSH, Comités y Coaliciones de Seguridad y Salud Ocupacional. No, Normalmente están formados por activistas sindicales de la salud y la seguridad, centros de trabajadores, profesionales de la salud pública, familiares de víctimas, trabajadores lesionados y otras personas interesadas en la seguridad y la salud de trabajadores. Como red, nos dedicamos a fortalecer el poder de los trabajadores para hacer valer su derecho a ganarse la vida con respeto y a no sufrir daños ni abusos. Lo hacemos mediante el desarrollo del liderazgo, la educación, la organización, la defensa y la. Y, la actuación. El principio de nuestras redes coches es que los trabajadores esenciales deben ser socios esenciales de los empresarios y de los responsables políticos y de la toma de decisiones. Quiero agradecerle a las personas por participar en este evento de dos partes. Para ser claros, vamos a tener un evento informativo para la prensa y después una sesión de planificación. Tenemos a más de 100 defensores especialistas en la salud y en la defensa laboral y les quiero agradecer por conectarse y en cuanto a lo que podían esperar en la agenda de hoy, les repito, vamos a comenzar con un informe de los medios de comunicación sobre la nueva vacuna y las reglas de vacunación de la Administración de, de, de Salud y de Seguridad Laboral, sea como, como OSHA. Y para hacer claro, estos nuevos estándares no se han publicado todavía, sigue siendo. Está bajo revisión en la Oficina de, de Manejo y Presupuesto. No tenemos conocimiento sobre el lenguaje preciso que se va a incluir. Sin embargo, sabemos el marco en general, como fue anunciado por el presidente Biden en septiembre sobre la vacuna o los requisitos de pruebas. de Vamos a. Con, hablar sobre lo que eso significará para los trabajadores y escucharemos sobre los trabajadores en distintos sectores que nos dirán lo que realmente está pasando en distintos sectores. En el COSH Nacional creemos firmemente que cuando discutimos la seguridad. Y la salud, los trabajadores tienen que estar al centro y al frente para dirigir estas conversaciones. Tenemos a excelentes panelistas el día de hoy, a quienes presentaré en un minuto. Esta es la primera parte de, nuestra, de nuestro orden del día. Una vez que los panelistas terminen de hablar, voy a invitar a mi, mi colega Melissa. Quién va a moderar la parte de preguntas y respuestas para que los periodistas puedan hacer preguntas a nuestros panelistas. Y después de esto, les vamos a pedir a los miembros de la media que salgan de la llamada. Y vamos a hacer nuestra sesión de planificación que va a ser cerrada para solo los miembros de nuestra red. Y quiero transicionar rápidamente hacia nuestros panelistas porque sé que tenemos un horario bastante ambicioso. Primero vamos a escuchar de. Safety and Health Administration, OSHA, Tenemos and as a health committee for education and labor Jordan, Deputado, Are you there? Asistente, I am here. Can you hear me? Asistente yes, secretaria de OSHA, es subsecretario. All right. ¿Estás ahí? ¿Me puedes escuchar? Sí, bien. Y vamos a repasar lo que conocemos, lo que no conocemos, y como esperamos que esto es normal Tem norma temporal de emergencia sean aplicadas, como Jessica mencionó, es un mandato primero que todo, no es un mandato de vacunas, es un mandato para que los trabajadores reciban las vacunas o sean, reciban pruebas a nivel um, cada semana, pero no es un mandato. Entonces, para cualquier negocio de 100 o más empleados, no sabemos exactamente lo que será emitido los mismo. Como los legisladores dicen que probablemente sería a principios de la semana que viene. Sabemos que la vacuna es eficaz y segura, y más importante, es justificado por la ley de seguridad y salud ocupacional. Esos son estándares para proteger a los pobladores. Y también el parágrafo 16 de esta ley permite que las agencias de establecer estándares temporales por parte de la agencia sea peligro que existe o necesario para proteger a los empleados OSHA y ya promulgó eh, un estándar el en junio establecieron que es un peligro eh, grande y no me parece que eso es un hay duda que eso es ver, existe verdad sabemos que la vacuna es segura y eficaz y necesaria para proteger a los empleados también sabemos que será bueno para la economía Hemos escuchado muchas advertencias que va a ser masiva salida. 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 Sabemos que hay muchos trabajadores que tienen temor de regresar al trabajo porque tienen temor de eh, enfermarse. Y muchas preocupaciones de esto sobre esto. No sabemos cuánto tiempo va a ser entre que esto sea... Eh, emitido a cuánto tiempo tienen que cumplir los empleados, pero sabemos que las guías que fueron lanzadas demostraba 10 semanas para que empezara aplicar ese mandato. Estamos pensando que va a ser alrededor mismo tiempo para que alguien reciba la primera dosis, segunda dosis. No sé realmente los requisitos para durante ese tiempo. Todos los estados tendrán que cumplir la ley de salud y seguridad profesional de a OSHA, autoridad sobre seguridad en todos los lugares de empleo, incluyendo planes estatales que tiene que ser igual de eficaz como el estándar eh, a nivel federal. Y entonces, debo decir que el Estado, que, que eso no es diferente al nivel federal, tiene que ser aplicado a todas las partes del país y también obviamente pueden establecer sus propios estándares en estados, lo que no sabemos, lo que no estamos tan seguros, no sabemos cómo se va a llevar a cabo a través de la compañía, no sabemos cuándo, qué va a suceder a las cadenas de negocios, cómo va a eh, interactuar con otros mandatos. Por ejemplo, el contrato a nivel federal tiene una opción de no necesaria de elegibilidades de cantidad de empleos o incluye trabajadores remotos. Y también los servicios de Medicaid y Medicare van a establecer sus propios estándares el pre próximo, ese, pre ese mismo día uh, que va a cubrir Medicare, también a todas las personas que toman Medicaid y Medicare. Y de seguro no vamos a tener también uh, límites de cantidad de personal o opción para pruebas. ¿Cómo sabemos que se va a llevar a cabo como un contratista federal o una institución uh, salud? Va, o, vamos a ver. Voy a completar cómo esto va a ser aplicado. Primero que todo, como las mayorías de Osha, eso va a ser autoenforzado. Los empleadores van a tener que hacer lo que se tiene que hacer. Es lo que los empleadores hacen y con lo que los eh, tienen que hacer. O, nada más porque Osha supervisa o ciertas cantidades de centros no quiere decir que va a supervisar a todas. Entonces también lo, OSHA va a ver los antecedentes o los récords de los compañías y ver quién recibe eh, las vacunas. Y OSHA va podrá hacer eso a través de que se han recibido quejas o, o ver, tratar de verificar su programa. También va a hacer ex, inspecciones a nivel remota. Y tendrán que comprobar la compañía que esos estándares están cumpliendo. Entonces, eso es toda mi presentación y le pasa la palabra a Jessica. Increíble, gracias. Jordan, gracias. Realmente agradecemos todo tu conocimiento. Y si ustedes quieren saber lo que está sucediendo en seguridad y salud, les pido que sigan eh, Confined Space Blog. Jordan es un uh, jefe blogger. Y para tomar eso en cuenta, ahora le vamos a pasar la palabra. Ahora vamos a escuchar directamente por parte de los trabajadores. Me gustaría invitar a Happy Allen, a un miembro de United for Respect y un eh, trabajador en, en Petsmart Facility. ¿Puedes quitar tu silenciador para que podamos escucharte? Ah, aquí estamos. Hola, mi nombre es Happy Allen. Me uno de Tallahoma, Tennessee, sur de Nashville. Trabajé en PetSmart por alrededor de cinco años como entrenador de perro. También mi madre también hacía eso. Entonces, yo soy conocido como el hombre que, que cuida, de entrena perros. También soy veterinario técnico. Y cuido también perritos mayores y trato de que apoyarles en sus últimos días en un santuario. Mi responsabilidad es cuidar animales, enseñarle a las personas de cómo cuidar a los animales. Lo hago esto de una manera muy seria. Cuando yo empecé este trabajo en PetSmart, yo pensaba que ese era el trabajo donde yo iba a rejubilarme, donde iba a quedarme aquí, tenía suficiente horas para pagar mis facturas, mi hipoteca. Y después de la día a la noche, parece que todo cambió. PetSmart fue comprado por BC Partners, una de Wall Street. Cuando estos ejecutivos entrando en la calidad y dignidad y respeto para los asociados, se fue de la ventana, se olvidaron. Empezaron a cortar horas, capacitaciones, equipo. Todo eso fue olvidado. Todo yo empecé. que pudiéramos mucho trabajo en ciertos trabajadores y, ten y después, durante la pandemia, bajo de ese nuevo liderazgo, nos dieron muy poquito poder en una, man una manera segura, no nos ofrecieron equipo protectivo personal al principio y ciertas desinfectantes que se usan dentro de la industria veterinaria donde se tiene que poner eh, cinco minutos este el químico para que se desinfecte. No, no lo podíamos hacer adecuadamente porque no nos daban suficiente tiempo. Y también muchos de los uh, nuestros supervisores pensaban que estas mascarillas eran una broma, no éramos permitidos de, de aplicar esta, man, esta regla para que los clientes usaran mascarillas y lo único que era esencial es no llamar enfermo o tomar un día libre. Teníamos compromisos, ciertos compromisos para el cuidado de animales y los sus dueños nos confían con esos animales y entonces usaron este amor, respeto por nuestros clientes contra nosotros como había falta de personal, no teníamos licencia, tiempo libre, personas que estaban enfermas tenían temor de me, que el, quedar mal con el jefe, venían a trabajar, no había ningún tipo de man, reglas de distancia social y habían er, cosas arbitrarias donde nos daban permiso de eh, tocar los animales, interactuar con los animales. Y, aunque fueron prometidos unos cuidados seguros, pero para, fue seguro para mí después de eso que querían, solo se interesaban las ganancias. Esto me impactó, mi salud mental y PetSmart, la manera que ellos manejaron esto fue un fracaso. Un miembro falleció al principio de COVID-19. BC Partners tiene que escuchar a los trabajadores asociados. Cuando yo me uní a United for Respect para que los trabajadores encontraran su voz en lugar de empleo, para mí lo más importante que den estas empresas de Wall Street es importante que los trabajadores tengan sus voces. Nadie tiene que pasar por estas situaciones y sentirse valorados y escuchados. Me alegro que PetSmart le dio a los trabajadores un bono de 100 dólares, pero no es suficiente. Hay mucho trabajo que hacer, también tiempo por COVID y pandemia no se ha acabado. Y los empleadores son responsables de establecer medidas para proteger a los clientes y a los trabajadores. Lo que estamos viendo en la industria también necesitan protección a los animales, también necesitamos eh, que haya eh, reglamentos, que haya ventilación, sanitación, enforzamiento de mascarillas y también enforzar la distancia social y tener estándares de guardar los equipos de manera segura, que haya políticas también establecidas para que dé tiempo para recuperarse después de la vacuna, un incremento de pago y también protecciones contra represalias. De esa manera los trabajadores puedan usar su voz de manera segura sin enfrentar represalias, algo que no estamos viendo actualmente. También somos tratados como alguien no visto, respetado y es tiempo de poner a las personas y los animales sobre las ganancias. Estamos pidiendo a la administración de que de tomar la etiqueta, la categoría de esencial muy seriamente. Yo con otros trabajadores eh, necesitan ser protegidos y tratados como dignidad. Les agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Happy, por compartir tu, de, tu testimonio y también por animar a las personas. Gracias por tu energía de organizar a las personas a, eh, durante a tus colegas y a ti mismo durante esta pandemia. Gracias por el recordatorio. Es un muy bueno escuchar de parte de los trabajadores que enfrentan riesgos en el lugar de empleo todos los días. Y a decir eso le quiero invitar a Mariannella, Carolina miembro de, de trabajadores de, de Carolina, miembro del National Cash y Este es un uh, nombre no real solo para proteger su confidencialidad y una María, vez más muchos por eh, su presentación, por favor, se lo agradecemos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Elena. Soy de hondureña y soy miembro del Centro de Trabajadores Pocket Center del Oeste Carolina del Norte. Vengo a compartirles un poquito sobre el duro trabajo de nosotros los trabajadores en la pollera Kenfar de Norte Carolina. Yo trabajo en turno de noche. Lo primero que hago al llegar es cortando alas, cortando piernas, a veces los cambian el trabajo, los mandan a embolsar pechuga y embolsar alas. La velocidad de la línea es muy rápida. Ahí es cuando el supervisor viene y los llama la atención, los grita, cosa que nosotros no podemos mejorar porque la velocidad va muy rápido. En, en la hora de lonche, solo los nos dan 30 minutos para hacer nuestras necesidades o comer, cosa que no es suficiente, porque si vamos al baño no comemos, no nos da tiempo ni de desinfectar las manos. También en la línea hay muchos movi movimientos repetitivos, ya que se los hinchan las manos, los duele la espalda. Los, los hinchan los pies. También hay compañeros que han tenido accidente en el trabajo, se han resbalado por pisos húmedos, eh, químicos, se han cortado los dedos eh, con tijeras. También las cuchillas nosotros tenemos que afilarlas, cosas que para mí sería mejor que alguien las afilara porque así los pierde, perdemos tiempo. También les quiero compartir sobre la vacuna del COVID-19. A nosotros nos brindaron la vacuna, pero no nos dieron información, ya que habían mitos diciendo que las personas podían quedar estériles, las mujeres embarazadas, les podía dar cáncer, podían afectar a su bebé. Muchos teníamos miedo de no ponerla, pero aún así, por nuestro eh, cuidarnos, por cuidarnos, la pusimos. Eh, hay muchos. Ahí da miedo y tristeza ver que muchos compañeros de nosotros han muerto a causa del COVID. Eh, cosa que yo también tuve el COVID, eso no le importó al, al, a los trabajadores, al, al, ¿cómo le puedo decir? Al, al patrón, no le importó que lo tuviéramos. Eh, pero aún así la pusimos, pero no es suficiente porque no tenemos distanciamiento social, no los podemos desinfectar las manos, ya que todos estamos juntos en la línea. Ya por último quiero pedirles a todos los consumidores que apoyen llamando a los patrones de la, del llamando a los patrones, dueños de la compañía, que apoyen a todos nosotros los trabajadores, porque si no ser por nosotros no tuvieran un plato en la mesa, cómo alimentar a su familia. Gracias. Gracias a usted, María Elena. Muchas gracias por su testimonio, eh, de nuevo por su fuerza, por estar aquí y hablar un poquito de su historia. Sé que es una realidad para muchos compañeros de usted y gracias por uh, recordarnos la importancia de seguir apoyando esta, este esfuerzo. Como consumidores y como personas en este movimiento. Entonces, de nuevo, um, gracias por su valentía. So, ahora voy a invitar a Anne que como muchas de las trabajadoras aquí es una trabajadora esencial. Es una miembro del distrito SIU 1199 de Nueva Inglaterra. Ella es una asistente dietética y cocinera en Hartford, Connecticut. Anne, ¿Te encuentras allí? Sí, aquí estoy. Hermoso, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Anne Barden. Soy una cocinera y asistente dietética en Trinity Hill, en Hartford, Connecticut. Y soy una orgullosa miembro del distrito de C.I.U. 1199, Nueva, Ingl Nueva Inglaterra. Este es un asilo. Que proveemos cuidado y lidiamos con adicción a sustancias y drogas y también con eh, personas positivas de VIH. He trabajado aquí du durante varias décadas y durante este tiempo me he enfrentado a varios problemas en el trabajo, pero la pandemia del COVID, una vez que nos impactó, fue otra cosa. Mostró cuánto necesitábamos estándares de OSHA fuertes. La mitad de nuestros residentes se enfermaron, muchos murieron, nos impactó bastante en nuestro asilo. Durante un tiempo el 50% estábamos enfermos o en cuarentena. No se nos dio equipo de protección, muchas veces nos dio solo una máscara para que usáramos por varios días. Teníamos eh, ro ropa, ropa y trajes que se nos pedía que compartiéramos con nuestros eh, colegas que estaban en las áreas infectadas y, y empeoró y supimos que la compañía estaba poniendo algún tipo de químicos en las máscaras y en, en la ropa y en otros lugares eh, se expuso a otros agentes químicos y esto llevó a que las personas se hospitalizaran. el impacto emocional que, y de salud que ha tenido la pandemia es increíble de creer. después de el punto más alto de la pandemia, OSHA investigó la muerte de las enfermeras en los asilos y esto llevó a que se multara a la compañía Trinity Hill y las organizaciones hermanas. OSHA le dio una multa de 60 miles de dólares. No, no podemos ponerle un precio a la vida humana, pero sin esas multas, ellos no, no tienen ningún incentivo para que hagan algo por nuestro bienestar. Somos en su mayoría mujeres de, mujer, mujeres de clase, mujeres de clase obrera, mujeres negras, blancas y de color. Nuestra lucha por la salud y la seguridad es parte de nuestra lucha en contra del sexismo, el racismo y la opresión de clase. También se trata de una lucha por la dignidad humana, le damos la bienvenida al método más agresivo de OSHA. Ahora nos encontramos en una mejor posición para impulsar nuestro caso en, en cuanto a la falla de equipo, exposición a químicos y, re, y que se reusaran para darnos equipo de protección. Nuestra vida y la de nuestros pacientes y familiares depende de nosotros. Muchísimas gracias, Anne, por tu gran testimonio y también. Mi más sentido pésame por la pérdida de su compañero de trabajo, George. Eh, nuevamente, gracias por recordarnos la importancia de que los trabajadores se unan y también por la falta de un verdadero respeto por la vida, la penalidad de 60 mil dólares. Como tú dijiste, no hay un precio para para la vida que eh, se equipara la vida de los seres humanos. Y como Ana di, dijo en Cosh Nacional, siempre queremos que los trabajadores se encuentren en el centro de la conversación. Así que nos alegra que Happy, Marilena y Anne hayan podido compartir sus historias. Hoy voy a tomar un minuto para. Eh, cerrar aquí antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas y quiero enfatizar la importancia de reducir la infección del COVID-19 en nuestros espacios laborales conforme seguimos con la pandemia. Eh, Boston University, una investigación muestra que las, es, los trabajadores se, seguirán siendo expuestos, tendrán riesgo cuando, cuando se enferman esto se propaga a las, a, en sus familias y a sus amistades y vamos a seguir haciendo eh, de, exigiendo eh, por, y los trabajadores siguen teniendo acciones en, al principio de la pandemia trabajadores en Oregón organizaron para exigir mejores protecciones de las agencias estatales eh, en, ot en otros estados eh, eh, las trabajadoras de supermercados crearon su propio set de protocolo para que la ciudad uh, adoptara estas prácticas de seguridad. Ahora nos encontramos eh, con trabajadores de por todo el país que se están levantando y exigiendo no solo mejores salarios, pero también exigir mejores trabajadores laborales aquí en California, en donde me encuentro. Miles de trabajadores. Están en huelga porque 19 meses después de la pandemia están agotados por la falta de personal y condiciones poco seguras con nuevas reglas. Las trabajadoras de OSHA tendrán más oportunidades. Un ejemplo sería abogar para que las vacunas y la tercera dosis estén disponibles. Y esto muestra que es una forma de tener acceso a de tener un índice más alto de vacunación. Sabemos que United Airlines está haciendo que la gente se pueda vacunar en el aeropuerto donde están los trabajadores. Ayudó a alcanzar un índice alto de vacunación. Sabemos que las vacunas son seguras y, y eficaces y es una manera, pero no es la única manera de evitar el riesgo del COVID-19. La, las estadísticas muestran que si tiene la vacuna, eh, tiene. Tiene, si no tiene la vacuna tiene una probabilidad mucho más alta de, de morir del covid si es que no tiene vacunado pero las vacunas solo es parte de una estrategia integral nosotros el coach nacional y las organizaciones afiliadas proveemos información para los trabajadores que quieren abogar por medidas de seguridad que van más allá del de estándar nacional de OSHA. Tenemos mucho material en nuestra página web nationalcash.org y en breve voy a compartir un enlace con inf información sobre este stand estándar de emergencia y es una estrategia integral. Tiene que incluir la consulta con los trabajadores mejorar la ventilación, distanciamiento social y mascarillas y otro equipo de protección proveído por los empleadores y otras medidas. Aunque sabemos que las pruebas y la vacunación no protegerán a los trabajadores en sí, pero, pero apoyam, apoyamos los nuevos estándares de OSHA, las vacunas y las pruebas. Sabemos que salvan vidas a alguien que evite que se vacune a los trabajadores está poniendo las vacunas por encima de la seguridad y la salud todos nosotros nos tenemos que enfocar en cómo hacer más y no menos para los trabajadores que arriesgaron su vida durante la pandemia así que con eso quiero agradecerle a todos los panelistas y ahora se lo voy a pasar a mi colega melissa Mariarty, quien va a moderar las sección de preguntas y respuestas de este programa, Melissa. Gracias, Jessica, y gracias a todas las personas que participan. Para los reporteros que les gustaría hacerle preguntas a cualquiera de los panelistas, por favor, usen la reacción de la mano en la parte inferior de la pantalla. Si no tienen familiaridad con esta reacción, por favor, activen su video o su micrófono para que les pueda ver. Muy bien. Emily Cup. Hola, gracias por organizar esto. Bueno, estaba esperando, Jordan, y si tú pudieras explicar, en el caso en el que Happy estaba describiendo, en el que un supervisor se se opuso a o fue en contra de el mandato de la vacunación, qué tipo de recurso tiene un trabajador en ese caso. Bueno, sí, primero que nada. No es un mandato de la vacunación, es un mandato para que uno se vacune o se haga la prueba. Es poco claro en este momento si los trabajadores van a tener la opción de hacer ambos o si el empleador va a tener la autoridad para decir que todo el mundo se tiene que vacunar o que todo el mundo tiene que hacerse la prueba o que pueden escoger. Así que lo veremos en cualquier otro caso. Cuando hay una infracción de los OSHA, los trabajadores pueden presentar una queja declarando que el empleador no está cumpliendo y le piden a OSHA que venga y verifique o que investigue lo que está ocurriendo en el espacio laboral y OSHA sigue su curso de cumplimiento. Y también me estaba preguntando si tienes alguna idea con las reuniones de OMIRAS: oh, ¿qué tipo de.? Retos o desafíos. Eh, la vacuna, ITS, eh, pueden pueden eh, ver de varios de grupos de empleadores? Bueno, no tengo transcripciones de todas las reuniones, pero lo que hemos visto de algunos de algunos de los defensores de negocios que están pidiendo un retraso, retrasarlo hasta las navidades, porque tienen miedo que esto va a causar una falta de trabajadores, es, eh, tienen miedo de que vaya a haber un Ex, exodo masivo de la fuerza laboral, lo cual va en contra de lo que hemos visto cuando se han implementado los mandatos de vacunación y tienen preguntas sobre cómo esto va a fu funcionar, lo cual entendemos porque nadie sabe todavía cómo va a ser. Así que veremos. El punto es que hay cierta ansiedad. Yo diría que mi experiencia con la mayoría de los estándares de OSHA, de hecho, sorprendentemente, hay un apoyo corporativo bastante grande, especialmente de compañías que ya lo han implementado y que no se han enfrentado a ningún problema grande. Entiendo. ¿Qué significativo sería eh, retrasarlo a la Navidad? ¿Crees que sería un error? Bueno, todavía faltan dos semanas para la Navidad. Y si esperamos hasta la Navidad para que la gente pueda comenzar a vacunarse, estamos hablando de ocho semanas. Esto es muy, muy. Muy reciente, en donde veíamos mil muertes al día en este país, incluso, aunque los números están bajando, no no tenemos la seguridad de que va a seguir así y y todas las hospitalizaciones han sido de personas no vacunadas. Hay muchas vidas que se pueden salvar al promover esto lo más pronto posible. Gracias. Gracias y la próxima mano que vi hacia arriba era Mark Grumberg. Gracias, gracias a, a Ambos. Quería hacerle una pregunta a María Elena. Dijiste que quería personas que llamaran a los jefes y que les pusieran presión, pero no dijiste qué compañía, el nombre de la compañía. Y la otra pregunta es para Jordan y a la señora Martínez. Ayer, el comité de, 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 super, de supervisión del gobierno emitió un publicado. En contra del virus, especialmente en las compañías de empaque de carnes, el número de muertes es lo triple de lo que habían reportado. Me pregunto si pueden dar un comentario sobre eso. María Elena, ¿quiere responder primero? Cuando yo decía que llamar a los patrones era de Gainspar en Morganton, N.C. María Elena, ¿lo puede repetir más despacio, por favor? Sí, me refería a la joyera Kings Farm de Norte, Carolina. Kings Farm. King's Farm. King's Farm. Okay. Gracias, María Elena. Kings Farms. Gracias, María Elena. Gracias, Ok. Mark, yo no he leído todo el informe de la ¿Y Cámara no? todavía. Vi los resúmenes, pero sabemos que hay condiciones terribles en las compañías empacadoras, la gente que trabaja sin espacio, la falta de mascarillas y hubieron muchas cosas que se pudieron hacer para proteger a las trabajadoras, especialmente al principio de la pandemia pero esto es otro problema, realmente no tenemos una idea de cuál ha sido el impacto completo del COVID-19 en los trabajadores. Nadie tiene monitoreo en los condados la mayor parte el Congreso pudo tener eh, el historial de algunas de las compañías más grandes, pero eh, en cuanto el Bureau de Estadísticas Laborales que cuenta todas las, eh, las lesiones laborales. Nadie está contando las las enfermedades en el trabajo y específicamente nadie está contando el total número de muertes del COVID-19 en el lugar de trabajo que tienen que ver con en el trabajo. Y no es fácil decirlo porque no sabemos si el COVID-19 se, se contrajo dentro del trabajo afuera y también no se está recaudando esa información o lo están haciendo de manera limitada con los trabajadores y esto es algo que que en lo que se tiene que enfocar el gobierno, porque si no, nos vamos a perder algunas lecciones importantes para la siguiente pandemia sobre cómo afecta a los trabajadores. Gracias, Jordan, por decir eso. Solamente quiero agregar una parte, enfatizar que hay falta de datos para las tasas de infecciones en los trabajadores en lugar de empleo, pero puedo decir que grupos de coach, socios, centros de trabajador están ahí en primera línea conectándose con los trabajadores. Como pueden ver nuestros oradores del día de hoy se provee la información los datos a través de las declaraciones. Muchos se han sido expuestos debido a la falta de protocolos de seguridad y salud. Y puedo decir que con estas normas de ETS podemos eh, mandamos el mensaje que estamos todavía en medio de una pandemia todavía estamos viendo infecciones y que las como resultado las personas han fallecido en lugar de empleo sabemos que estos eh, cuidados infantil todas estas industrias tienen las tasas más altas en la industria de um, de Ávila, eh, de aves y sabemos que mucho antes de esta pandemia ten, uh, tenían una historial uh, de, de altos riesgos y ahora ha sido incrementado uh, también uh, como mencionaron nuestra compañera que hay Falta Marianela, falta a, a equipo de protección, no pueden lavarse las manos. Muchos de los trabajadores están en posiciones muy vulnerables de no recibir ningún tipo de ayuda económica, ningún acceso a beneficios de desempleo. Entonces, es un al, alto riesgo para muchos trabajadores. Gracias. Y la próxima mano, Steven Wishner. Sí, hola, Steve Wishner. El de Media Prensa en Nueva York. Eh, la primera pregunta, bueno, como he cubrido asuntos de labor durante la pandemia en el último año y medio, los trabajadores han... Quejado de falta de equipo de protección, falta de estándares en lugar de empleo, cosas así. Pero sí, recientemente, especialmente con el mandato de vacunas en la ciudad de Nueva York, he visto que algunos sindicatos están en oposición contra esto. No estoy seguro la razón. No sé si hay personas que están contra vacunas o, o cuál es la razón. ¿Ustedes pueden comentar a eso? Yo puedo empezar y después le puedo dar la palabra a alguien más. Correcto. Especialmente, inicialmente al principio, vimos mucha resistencia por parte de los sindicatos a los mandatos de vacunas, debido porque son organizaciones democráticas y quieren llegar a sat satisfacer a las necesidades de todos. Sí, vimos muchas resistencias que disminuyeron con purcas excepciones. Pero obviamente eh, hay muchas preocupaciones de negociar muchos de los detalles de los programas. No sabemos cómo va a funcionar, pero hay mucho que hablar. También cuánto tiempo vas a tomar libre, qué tan fácil va a ser, eh, las condi cómo, cuáles serán las condiciones si tienes efectos secundarios. Entonces, hay mucho que negociar. Yo pienso que las negociaciones quieren tener eh, la oportunidad de... Mención que este es un nuevo mandato. Las personas pueden recibir pruebas, pero también la pregunta es quién va a pagar por las pruebas. Estoy seguro que los empleadores, los empleados serán. Pero si no está claro, todavía hay espacio para que entrara en negociación. Y solo para añadir al comentario de Jordan. Una de las cosas que sé para los sindicatos que han tenido un rol Proactivo en negociaciones para protecciones más amplias, hemos visto que las tasas han disminuido. Eh, por ejemplo, tenemos el Sindicato para Trabajadores de Los Ángeles que adoptaron protocolos de COVID-19 que protegen a maestros, personal en las escuelas y también en los lugares de la escuela. En la ciudad de Nueva York, sabemos que el 99-94 por ciento de los personales en las escuelas son vacunados. Cuando tienes un porcentaje así que desea vacunas y tienes una cantidad muy pequeña que no, ahí es una no es una división tan grande. El mensaje es, ahí es cuando centras la conversación que somos los trabajadores y esas son sus necesidades. Vemos que no hay una división tan grande from unions and workers centers who mm. want this accessibility. Estamos hablando con so centros de trabajadores y sindicatos que quieren la accesibilidad y el tiempo libre para tomar esas vacunas, aparte de licencia de tiempo libre. You're covering your workers' safety, la one of the big otra issues. Otra pregunta, I don't have the uno de los problemas más grandes, no tengo una cifra actualmente, pero... OSHA tiene una cantidad pequeña de personas que inspeccionas para unas cantidades grandes, de donde para lugares de empleo que tienen muchos empleados, que tomaría varios años, 14 años, algo, una cifra grande, ridícula, para eh, llegar a todas las eh, inspecciones. ¿Cómo podemos inspeccionar la mayoría de lugares de empleo para asegurarse que este mandato es aplicado? La correcta cantidad sería 165 años para inspeccionar todos los lugares de empleo en la nación. Bueno, OSHA cubre una cierta cantidad de lugares y tendrá que inspeccionar todos esos lugares. Ese sería un estándar muy fácil de supervisar de asegurarse que, que la, la, quien ha sido vacunado, quién lo recibió y quién ha sido pro recibido las pruebas, muchos van a van a seguir eso y pueden verificar el programa. Ese es un estándar que no será difícil para que OSHA lleve a cabo de manera remota mandar pedir prueba, que le manden por correo, no sería difícil de hacer esto para verificar los historiales, antecedentes, aunque OSHA tiene falta de personal, hasta antes de la pandemia tuvieron un tiempo difícil con estos enormes mandatos y con un presupuesto muy pequeño. Esto no lo va a hacer más fácil, pero yo pienso que son capaces de forzar estos mandatos. Entonces pueden pedirle en esencia a los empleadores una lista de los miembros del personal que recibieron vacunas y quien no y quien recibió pruebas negativas y enfocarse en las personas que han rechazado las vacunas exactamente. Y OSHA hará eso como resultado de quejas de un empleado. Ahora reciben, al momento reciben toda la información y dicen. No, el empleado dice que no hay nada, el empleador dice que nada y después regresa al empleador que hizo la queja. Y si el empleador dice que no, no, eso es incorrecto, entonces ahí pueden hacer la inspección OSHA. Y bueno, pueden decir también el empleador: Sí, estamos siguiendo y aquí está la información. O, o el empleador puede decir: Sabe, oh, sí, no estamos siguiendo la que, no estamos siguiendo los mandatos. Entonces se tiene que hacer el seguimiento y OSHA tiene que ir físicamente y eh, eh, ver y evaluar, y quizás okay. lo puede llevar a multa okay. también. Me parece que ese es todo el tiempo para las preguntas por parte de los periodistas. Te paso la palabra a ti, Jessica. Maravilloso, gracias a todas las personas que se han unido del medio de prensa. Voy a pedir que para esta segunda parte de este programa. Off. Sí, However, if you have additional questions llamada, um, or embargo, a follow up si that you'd like to do, don't hesitate to reach out to the national um, um, further clarification, uh, um, etc. So